bienvenidos a mi canal. Chicos, tenemos proveedor nuevo en el canal. Ya nos hacía falta un proveedor de calcetas y ahora contamos con este. La verdad es que tiene una cantidad grande. Ahorita lo vas a ver. ¿Dónde es que estamos? Bueno, pues esto, si no mal recuerdo, es Jesús María número 15, pero ahorita vamos a tener que irnos de esos datos. Esto, chicos, es Jesús María. Estamos, este es un callejoncito que te saca a Moneda. No, la verdad es que nunca me acuerdo cómo se llama ese callejoncito. Enseguida encuentras calle Soledad. Y de este lado va a estar, justo al lado, está la primaria. Esta que sigue es calle Moneda y estamos a 2 cuadras de lo que es el Metrobús. Ese último arbolito que ves ahí es Rodríguez Puebla. Ahí es donde llega Jesús María. No, José Joaquín Herrera. O sea que estamos a 2 cuadras de lo que es Peña. La verdad es que está muy céntrico porque justo pasando la iglesia está la estación Teatro del Pueblo del Metrobús. La verdad es que está bastante, bastante tranquilo de este lado. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Teresa. Tere, más o menos los ubiqué, ya más o menos escuchaste, pero tú reiterales horarios, direcciones, números telefónicos, todo. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. El número telefónico es 5630839119. Ok, en ese número podemos ver catálogo, mercancía que tú manejas. Sí, claro, pueden mandar mensaje a ese número y se les manda toda la mercancía que tenemos en existencia. ¿Hay algún mínimo de compra? No, a menos que sean los pedidos foráneos. ¿Para envío cuánto es el mínimo de compra? Para el envío el mínimo de compra es de 1,000 pesos, precisamente para que le convenga al comprador. Sí, sí. ¿Entregas en autobuses de Peña? Sí, creo que sí. Recolectoras y comisionistas. Chicos, todos esos datos nosotros los damos a grandes rasgos. En ese número telefónico que viste ya te vas a poder comunicar con proveedor y a todas tus dudas las van a poder aclarar ellos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo que nos interesaba era la dirección y los números telefónicos y nos van a dar la oportunidad de ver qué es lo que ellos manejan. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo los manejas para mayoristas, para menudistas? ¿Cómo es? Cuéntame. El menudeo de la calceta deportiva es de 35 pesos, pueden llevar desde una pieza. Para el mayoreo es después de 5 docenas, les quedan 30 pesos cada pieza. Bultos. Yo sé que en esta onda se vende mucho el bulto, ¿tú también lo manejas? Sí, igual les queda 30 pesos la pieza en el bulto, con 30 docenas. 30 docenas. Oye, en ese número telefónico que nos diste, ¿está el catálogo? O nosotros decimos, me interesa esa calceta. Sí, precisamente, se manda mensaje al número telefónico que se les proporcionó y ya ahí preguntan por la mercancía en existencia y se les muestra. Excelente. ¿Estas son escolares o también sí son? ¿Estas en cuánto están? Menudeo, una pieza, 15 pesos. De mayoreo les queda en 13 pesos la pieza. Aquí en tienda, ¿cuál es el mayoreo? ¿A partir de cuántas piezas me respeté? Después de tres docenas. Pero aquí en tienda, o sea, digamos, yo puedo venir a comprar una pieza. Sí, claro que sí. ¿En cuánto me queda? En 15 pesos. En 15. Estas son una sensación, ¿verdad? Las sí he visto últimamente en TikTok. Sí, esas se las llevan mucho. Están en 35 pesos la pieza. 35. ¿Y de este lado qué vamos a encontrar? De este lado encontramos la calceta 3/4, calceta animada. Te puedes llevar desde una pieza, te quedan 10 pesos. 10 pesos, chicos. Para clientes mayoristas, que es principalmente para los comerciantes, después de 150 piezas les quedan 9 pesos. ¿Cómo tienes el...? El bulto de 3/4 con 1,500, les queda en 500 pesos, perdón, con 600 pares. ¿Cómo tienes el...? ¿Los modelos en el bulto van surtidos? Sí, claro, se le puede surtir al gusto del cliente. Y es que estos modelos se renuevan y se renuevan. Sí. Esta calceta no se hace fea, ¿verdad? No. No pierde ni color ni forma. No. ¿Cada cuándo te llegan modelos nuevos? Generalmente nos surten cada 8 días. Cada 8 días, chicos. Y esta calcetita ya es una tendencia. Sí. Sin fin de modelos. ¿Para cuándo llegan las de Kitty? Ah, de Kitty manejamos muchos modelos, pero como son una tendencia, sí, ¿no? Claro, se mueven muy rápido y las vendemos muy, muy rápido, pero realmente sí, nos llega mucho de Kitty, de Kuromi, no me... que es lo que está ahorita en tendencia. Sí.
O sea que, chicos, pónganse muy abusados porque esta mercancía realmente se mueve bastante. Hay mucha gente en la tienda. ¿De este lado qué vamos a encontrar? De este lado encontramos la calceta 3 cuartos deportiva. Igual es el mismo precio, 10 pesos. De mayoreo, 150. Después de 150 piezas en 9 pesos. Y el bulto les cae en 5,000 con 600 pares. Aquí es donde encuentran bultos, chicos. ¿Y cuál es la diferencia de estas? De esa es que esta calceta es de mayor calidad. Esta viene más gruesa. ¿Y esta en cuánto me queda? Esa está en 50 pesos, un paquete con 3 piezas. O de mayoreo, después de 20 paquetes, en 45 pesos. También mis paquetes pueden ir surtidos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y de este lado? De este lado tenemos la calceta de orejita, es protector. Desde una pieza está en 10 pesos. El mayoreo es después de 3 docenas, les queda en 108 la docena, 9 pesos la pieza. 9 pesos la pieza. Este es protector con silicón. Sí. ¿Mucho modelo kawaii de este lado? Sí, sí, tenemos mucha variedad. Bien, son muchos aquel lado. ¿Y de este lado? Este es para caballero, ¿no? Tenemos tanto para dama como para caballero. Este igual está en 10 pesos. También se siente bien la... Sí, sale muy bueno, la verdad. Estos están muy bonitos. ¿También de estos te llegan cada semana? Sí, claro. ¿Y de este lado? De este lado encontramos la calceta de vestir, igual en 10 pesos, el mayoreo también. Después de 3 docenas en 108, les queda 9 pesos la pieza y es docena cerrada. Casi todo lo manejas en 10 pesos. Este ya es teen, ¿no? Sí. Tanto dama como caballero. Sí, tenemos tanto dama como caballero. Sí. También está en 10 pesos, el mayoreo es igual, después de 3 docenas, en 108 la docena, y les queda 9 pesos la pieza. Por lo regular las docenas traen 6 modelos diferentes, 2 por modelo, ¿verdad? Sí. Casi siempre es así. ¿Y de este lado? De ese lado encontramos el tin de perlas, ese lo tengo en 20 pesos la pieza, y 2.20 la docena cerrada después de 3. ¿Cuánto es el margen de ganancia del tin? Tú que ya le sabes a toda esta onda, ¿cuánto nos recomiendas ganarle? Nuestro canal es como para revendedores. ¿Cuánto se le puede ganar? Pues si la compran de mayoreo les queda como en 17 pesos aproximadamente y en la calle se está vendiendo hasta de 25 o 30 pesos. ¿Cómo tiene esta calceta? Este también es la de 50, ¿verdad? Sí, claro. ¿También de estas te llegan de Kitty? Sí, también en esa nos llegan de Kitty, de Bob Esponja, de los Rugrats, de Star Wars, Rick y Morty, osos, los escandalosos. ¿De este lado? De este lado tenemos que es la pantaleta para dama. Esta la manejamos en 5%, puede ser surtida como usted la quiera. Sí, es que aquí hay pantaleta, boxer, cachetero, ve. ¿Cualquiera de estos me lo puedo llevar en 5%? Sí, sí, claro. Y nuestra docena le sale en 2.20 después de 3 docenas. Es docena cerrada. ¿Y el de caballero? El de caballero lo tenemos igual en 5%. La docena en 2.20, docena cerrada, y es igual, después de 3 docenas. ¿Qué materiales, sabes? Es algodón con licra. Se siente bien. Ok, ¿y de este lado? De este lado vamos a encontrar lo que es el tin animado. Es el tin más económico que manejamos. En una pieza les queda en 5 pesos.
para clientes mayoristas, después de 150 piezas, le... No, después de 100 piezas, ajá, les queda en 450 el ciento. Y el bulto les queda en 1512 con 360 piezas. Y se le puede surtir tanto dama, caballero, niño y bebé. Digamos que este es de los más económicos. Sí, es el más económico y pues también se vende muy bien. ¿Este para qué edad? ¿Este es para adolescente? Ajá, sí, este es talla 9-12, pero estira muy bien y queda muy bien también para adolescentes. Por bulto, chicos. Muchos buscamos precisamente proveedor por bulto. Vean. Estos ya son más peques, ¿no? Sí, esta es la talla 6-8. ¿Mi bulto tiene que ir de una sola talla o mi bulto puede ir combinado en tallas? No, mira, como te comenté, el bulto, ajá, es surtido al gusto del cliente. Se le surte dama, caballero, niños y bebé. La talla de niños es 3-5, 6-8, 9-12. ¿Quiere decir que a precio bulto me puedo llevar todos los modelos que, ajá, yo quiera? Sí, claro. Igual que el ciento, se le surte de la misma manera. Ah, digamos, quiero de dama, de caballero, de niña, de todo, mientras yo cumpla el monto de piezas. Ajá, se le deja precio. Vean estas bellezas. Este ya es más peque. Sí, esta es la talla 3-5. 3-5. Yo no sé mucho esta onda de bultos y eso. Pero sé que a los foráneos les conviene muchísimo más por, sí, bulto, ¿no? Sí, claro, les conviene muchísimo más. ¿Y este es el más pequeñito? Este es el más pequeñito. Este es el de bebé. También lo manejamos por tallas, que va desde un mes, dos, tres, cuatro, y el cuatro es el más grande que tenemos de bebé. Niña, niño igual. Sí, claro. Y ahorita los agarré a la de sin susto, chicos. ¿Y de este lado? De este lado tenemos el de caballero. Este es diferente al que vimos allá, ¿verdad? Sí. ¿Este en cuánto me queda? Igual en 5 pesos. Este entra en el mayoreo de 5 pesos. El mayoreo de 5. Sí, la calidad se ve diferente a aquella esta. Sí. Sé que tienes para todos los bolsillos. Sí, claro. Chicos, de este lado. ¿En los estados anuncias que te llega mercancía nueva? ¿O nosotros tenemos que estarte molestando? Así como que, oye, ¿ya te llegó? No, sí nos llega mercancía nueva. Regularmente es cada 8 días. Ajá. Generalmente van cambiando todos los modelos. Aquí sí no podrías tener un catálogo, ¿verdad? De tantos modelos que se manejan. No, por eso manejamos los mensajes y se les mandan fotos directamente del día. ¿Manejas videollamada? Sí, también manejamos videollamada para el cliente que puede escoger lo que guste. Lo que hay en ese momento, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente. ¿Y de este lado? De este lado tenemos el protector, tanto para dama como para caballero. Este está en 30 pesos el paquete con 3. Y también le salen 108 la docena después de 3 docenas y es docena cerrada. También te queda 10 pesos la pieza. Sí, claro. Digamos que la calceta más elevada que tienes es la de 50. Sí. ¿De este lado son las mallitas? Sí, tenemos mallas para 2-4, 6-8, 9-12, 12-14. Ya se llevan los paquetes. Envíos a toda la República, ¿verdad? Sí, claro. ¿También entregan en autobuses? Sí. ¿Cuánto tiempo tardas en sacar un pedido? Así como lo piden, así sale. Mientras hagan el depósito... En cuanto, chicos, tenemos el depósito, se les empieza a surtir el pedido y si se puede, ese mismo día sale. Qué bueno que mencionas eso de los depósitos. Estos proveedores son totalmente confiables. Ellos no te van a mandar absolutamente nada de mercancía si los depósitos no están corroborados. Sobre todo por la onda de las estafas que se está llevando últimamente a cabo. Sí necesitas tener buenos proveedores y proveedores confiables. Y ellos también necesitan buenos clientes. O sea que si de verdad estás dispuesto a invertir e iniciar negocio con ellos, con todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. De este lado... De este lado tenemos la calceta de perlas.
Esa está en 30 pesos, al igual que la malla. Ya no. Ajá, sí, ya no dices. Está en 30 pesos y de mayoreo les queda en 27 pesos 27 la pieza. Pesos. ¿Qué es esta? Esta es más kawaii que todas. Sí. La que no tiene perla está en 25 pesos la pieza y de mayoreo les queda en 23. ¿Y esta? Esta es como pantufla, ¿no? Sí, claro. Tiene antiderrapante, también está en 25. Oye, en Hidalgo está haciendo un frío. ¿Y de este lado? De este lado encontramos los que es el calcetín para diabético. Lo manejamos tanto para dama como para caballero. Ese está en 3x50. ¿Cuál es la diferencia? Este, son más cómodos y hacen un poquito de compresión, más que nada para la circulación. 3x50. ¿De este lado? De este lado tenemos lo que es el tin con toalla. Este los es muestro. El clásico. Sí, tiene toalla por dentro. Este tenemos el paquete de 3, que es todo negro, o tenemos el paquete surtido, que es negro, gris y azul marino. Este les queda en 25 pesos la pieza. La pieza tiene 3. Ajá, bueno, sí, el paquete. La pieza tiene 3 parecitos, chicos. Este ya es el deportivo, ¿no? Sí, es team para niño. Tenemos de marcas, diferentes marcas como son Puma, Honda, Adidas, Nike, Jordan, incluso manejamos. Este también sale muy muy bueno, es de algodón. Ajá. Y tenemos todas las tallas que serían 3.5, 6.8 y 9.12. Tenemos tanto para niño como para niña. Este les quedaría en 25 pesos el paquete. Igual con 3. O de mayoreo les queda en 85 pesos la docena después de 10 docenas. 8.500 pesos. Sí. No. 850, sí, ¿no? Sí, 850. Desde santo Dios, no sé multiplicar. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? De este lado encontramos también steam de algodón, pero este ya es para adulto. Igual el paquete con 3 les vale 25 pesos una pieza. El mayoreo también es de después de 10 docenas, 85 pesos la docena. Fíjate, estaba yo pensando que con menos de 1,000 pesos te estás llevando 10 docenas. Sí, claro. Y puede ser surtida también. Esta sí puede incluir lo que es caballero, niño, incluso podemos incluir lo que es dama. Pero este ya se nos terminó ahorita. ¿Qué es más o menos como este? Ajá, este es el último modelo que nos queda de dama. La verdad es que se vende muy bien y se va muy, muy rápido. ¿Cuánto sale eso? 10. ¿10 pesos? ¿50? 10 ¿Sí? pesos. 10 pesos. ¿Qué meses? Pero ya le dije 10 pesos. Gracias, señor. Sí. De este lado, encontramos el tin de microfibra. Ajá. El tin de microfibra, una pieza les queda en 20 pesos. Y de mayoreo también, después de 10 docenas, les queda en 65 pesos la docena. Puede ser surtida de todos los modelos que tenemos en existencia, tanto de dama como de caballero. ¿65 pesos la docena? Sí, claro. ¿De 12 paquetitos con 3? No. La docena la manejamos lo que son 4 paquetes. Serían 3, 6, 9, 12. Sí, así que bueno que me dices, porque uno se alucina. Sí, sí. De todas maneras, cualquier fallo, chicos, ustedes tienen el número telefónico. Entonces, la docena es así, son 4. Sí, son 4 paquetes la docena. Excelente. De esta es la... Bueno, aquí es la lisa, ¿no? Sí, es tenemos más lisa, más lisa. Jaspeada. Esta es ya como más locochona. Sí. ¿Queda el mismo precio? Sí, también. Esta también está muy bonita. Igual esta entra en ese precio, ¿verdad? Sí, claro. Hay en color blanca, en color negro y en colores pastel. Y también la tienes jaspeada para dama. Supongo que sí. Este es de dama, ¿no? Sí, claro, tenemos ese modelo. También tenemos este que también viene jaspeado. ¿Se siente bien la calidad? ¿Qué tal? Sí, sale muy bueno también, la verdad. Y también se vende muy, muy bien.
¿Con cuánto me recomiendas invertir contigo? ¿Cuánto es lo que necesito como base? 1,000 pesos sería... Digamos que te llevas un poquito de todo. Sí, claro. Sí. ¿Por qué este está en 3%? Ah, ese es este de un... ¿Sin costura? Ajá, sí. Esto realmente fue un video muy rápido. La idea era nada más tener los números telefónicos. ¿Aquí en tienda aceptas tarjeta? No aceptamos tarjeta. Todo es con transferencia o efectivo. ¿La transferencia a partir de cuánto? No, la transferencia no hay un mínimo. Puedes pagar desde 20, 50 pesos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Okay. Pues creo que dimos un recorrido rápido, pero concreto. Ya básicamente sí. Te diste cuenta de todo lo que maneja este proveedor. Realmente ya comunicarse con ellos es muchísimo, muy diferente, chicos. Nosotros ahorita todo es rápido, todo es flash. Aquí hay gente, ellos tienen cosas que hacer. Entonces realmente es un video muy, muy rápido, pero muy concreto. Horarios y números telefónicos, ¿me prestas cosita? Sí, los horarios son de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El número telefónico es 56-30-83-91-19. ¿Envíos a toda la República? Claro que sí. ¿Compra mínima de? 1,000 pesos para envíos por año, sí. Compra mínima de 1,000 pesos, entregan en autobuses de peña, recolectoras, comisionistas. Empezamos a trabajar con este proveedor, chicos. Ya tenemos un proveedor nuevo de calcetas. Bueno, ahorita ya no contábamos con un proveedor confiable de calcetas. Ya tienen a uno de este lado. La verdad es que los videos son nada más informativos. Tú ya comparaste, tú ya checaste, no hay nada como que vengas y los visites, nada que ver con un video. De verdad que el día que vengas vas a checar calidades, modelos. Sí, claro. O sea, realmente todo es muy diferente. Y si no tienes oportunidad de venir y eres foráneo, tienes a un muy buen proveedor de este lado. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Teresa. Pues muchas gracias, Tere. Lo más rápido es Metrobús, Estación del Teatro del Pueblo y Zócalo. Sí, claro, Zócalo, Moneda. Pues nada, chicos, nosotros nos vamos. Que tengan una muy bonita tardecita.